El Palau de la Música de Valencia ha acogido la gala de clausura del Onsena Edición del Curso 15x15 de la Escuela de Empresaris EDEM. Un acte que ha reunido al voltán de 400 Empresaris de Alta Distinción. Les ha estat conduït por la secretaria general de EDEM, Hortensia Roch, y pel director general Antonio Noblejas. El primer en oferir el seu discurso ha Sigut Manuel Palma, presidente de EDEM, que va a destacar la importancia del curso. Un curso único en España, un curso en el que durante 15 jueves, 15 empresarios líderes han compartido su experiencia con 46 alumnos. Esto ha permitido a los alumnos aprender qué es lo que hacen estos empresarios, cómo dirigen sus empresas, cómo gestionan, qué eh, cosas han puesto en marcha, dónde han triunfado y dónde han fracasado. Esta experiencia. Es muy enriquecedora y les permite que sus empresas puedan crecer aprendiendo de la experiencia de estos empresarios. Después de pronunciarse, los 46 alumnos integrantes van puchar a la estrada a replegar el tan reconegut diploma. En representación de ellos, ha intervenido Santiago de Taranco Cherenda Alberta Norveg. un momento emotivo seguid por el encargado de clausurar el curso. Parlem de Alberto Volmer, presidente de la compañía venezolana Ron Santa Teresa, de mes de 200 años de Antigüedad. Volmer ha resaltado la importancia de luchar contra las adversidades y donar a los alumnes con seis decisivos. Ródense de líderes de verdad, que se fundamentan en sus principios, de personas que les diga la verdad, que sean combativos en la búsqueda de la excelencia y que lideren con preguntas. No se conformen con menos. Recuerden que el qué lo definen los quiénes y ese qué dependerá de cuán bueno es ese equipo. Tornará para Francisco Pons, vicepresidente de DEM, que va a remarcar la excelencia de la iniciativa. Veremos cómo crece el número de alumnos, cómo está creciendo, y veremos cómo todo esto es muy bueno. Para que en, en EDEM se consiga esa excelencia que todos queremos. Y para finalizar, una de las referencias empresariales de toda España, el presidente de Mercadona, Juan Roch, ha volvido a destacar en qué consistís la riqueza de un país. Que el nivel de riqueza que hay en un país, el nivel de riqueza que hay en Venezuela y el que hay en España y la bienestar depende de la calidad de los empresarios, de la calidad de los ejecutivos y de la calidad de los trabajadores. Y si hay más. Hay más riqueza, hay más bienestar y si sabemos gestionarlo, pues el país irá muy bien. Una gala que tanca un curso del que hice en Empresaris brillants y abre la puerta para el Skiboggen aprender de la siguiente edición de 15 x 15.